ya sea encontrados en la naturaleza, en su forma original, fabricados, descubiertos o inventados, esta es una familia muy importante dentro de los instrumentos de percusión. Todos aquellos que para ser sonados se sacuden. Bienvenidos a un capítulo más de Tambuco y sus instrumentos. De metal, de madera, de guajes, frutos secos o semillas, las sonajas tienen tan diversas formas como sonidos y funciones. Las sonajas son, quizá, uno de los primeros objetos a los cuales el ser humano les atribuyó un significado y un símbolo muy especial. Considerados como instrumentos que poseen una gran magia y poder, las sonajas, a lo largo de la historia, han sido objetos de gran valor en posesión de antiguos médicos, curanderos, chamanes y líderes espirituales de comunidades en todo el planeta. Por las mismas razones mágicas de protección y curativas, las sonajas son uno de los primeros objetos entregados a los bebés desde que nacen. Dejaremos que imagen y sonido describan por sí solos esta familia impresionante de instrumentos de percusión. Bueno, entre muchos de los instrumentos que producen sonido sacudiéndose o agitándose, esta es unas campanas de viento fabricadas con bambú. Tenemos miles de tipos de sonajas y maracas, como estas hechas de cuero y que se utilizan para la música afrocaribeña. También hay un par de sonajas de metal que se utilizan en algunas danzas indígenas de México y tienen un sonido muy particular que nosotros muchas veces combinamos usando su sonido legato con staccato. Tenemos otro tipo de shaker que se toca alternando golpes cortos y los acentos generalmente con golpes más amplios.
son unas maracas de un árbol que había en el Estado de México y un percusionista las hizo maracas. Estos frutos eran casi perfectos, pero luego vino el gobierno y construyó una calle y tiró el árbol. Uh-huh. Entonces, ya no hay más maracas de estas. Pero qué bueno que las tenemos. Pero las tenemos, tienen más de 40 años. Estas son unas cachichis usados en la música brasileña, pero estos están hechos en Cancún. Estos son unos huesos de fraile. Un sartal que normalmente se ponen en las piernas para asar, pero que está aquí hecho para usarlo en la música. Este es uno de los inventos muy curiosos que combinan un guaje o una calabaza, y es un instrumento de percusión, pero también es un instrumento de sacudimiento simultáneamente. Este es una especie de shakere cubano. Y por acá tenemos estas vainas, que son un instrumento de un origen 100% natural, es decir, tal cual como se obtienen del árbol. Así no tienen ninguna modificación de las manos humanas, sino tal cual, directo de la naturaleza, se obtiene este bonito instrumento. Y este es el famoso palo de lluvia, se le conoce así porque es un palo que dentro tiene como conchitas de mar hechas pedacitos y hacen un efecto al pasar por dentro de imitar el sonido de la lluvia. Está tu hermanito pequeño. Y además de lograr ese efecto como lluvia, también se puede generar un ritmo. Por acá tenemos otro instrumento que también es de origen completamente natural, de los árboles. Son unas semillas secas. Y tienen una conexión muy cercana con diferentes danzas, diferentes ceremonias de tipo espiritual y de tipo religioso. Es un sonido muy fuerte, muy potente. Y también muy sutil a la vez. Aquí tenemos una sonaja muy artesanal. Estas son muy usadas en el norte del país y son hechas de papel de maché, con varias figuras. Nosotros le hemos encontrado usos, como seguramente la podrán ver en uno de los videos que hicimos anterior, otro shaker más. Y estos instrumentos que están aquí, estas maracas, bastante sui generis, están hechas con flotadores de baño. Una vez que fuimos a tocar a Buenos Aires, pasamos por una tienda de música. Y en la tienda de música, así,
de puro ojo, las vi, entré y las compré. Son únicas. Además tienen un sonido muy especial. Las hemos usado en la tercera construcción de John Tesh, por ejemplo. Uno de los instrumentos más ingeniosos pertenecientes a esta familia es sin duda el angklung, procedente de Indonesia. Los angklung son fabricados con tubos de bambú, los cuales han sido previamente afinados y posteriormente suspendidos en un marco también hecho de bambú. El marco se agita para que los tubos choquen y produzcan un sonido definido. Tal es la importancia de este instrumento que en 2010 el angklung fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.